Buenos días, amigas. Ahí está Leo atrás. Llevamos al doctor. A ver qué me dicen ahora de sus ampollitas. Ay, amigas, llegamos aquí al doctor. A ver qué le dicen. Ojalá lo curen a mi bebé lo más pronto posible. Miren, no se quiso bajar sin sus carritos. Diles hola, pa. Buenos días, diles, tengo mis carros. Muy bien. Válgame. Ay, amigas, aquí estamos en el doctor. Estamos esperando a la doctora. Se cambiaron de edificio y no nos avisaron. Llegamos aquí 10 minutos después y apenas nos atendieron. Ya pasó como una hora. Apenas nos metieron aquí al cuartito. Ya lo pesaron. Pesa 27 libras. Nomás no lo midieron esta vez. Se quedó dormido. Ya tiene como 20 minutos dormido. Me hace raro porque nunca se duerme hasta ahora. Más que lo acaban de pesar, se despertó para eso. Bueno, pues amiga, nos vemos ahorita. Ay, bebé llorando. Ay, amigas, ya salimos. Le dieron otra cremita para la comezón. Dice la doctora que si le siguen 2 semanas la comezón, que le llame por teléfono para que me vuelva a dar la otra crema. O no sé cuál sea su plan. Pero bueno, espero que se le quite la comezón a mi bebito chiquito y hermoso de mama, porque ya fue mucho tiempo. Y a ver, pues, ¿qué? ¿Qué onda, amigas? Ya llegué. Voy a ver qué desayuno porque tengo hambre. Nomás le di a Leo antes de irnos desayuno, pero yo no desayuné. Y ya van a ser las 12. Después pues tengo que, ahora sí que tengo que mapear otra vez y tengo que lavar los trastes. Tender mi cama. Ya bañé a Leo antes de irnos. Ya me bañé yo. Y pues ya nomás tengo que dejar todo listo aquí. Ahorita voy a ver qué desayuno. Ahorita creo que va a venir mi hermana. También voy a ver qué voy a hacer de comer. Pero lo que voy a hacer seguro es una sopita de fideo. Siento como que una ansia me está sangrando. Siento sangrita aquí atrás y aparte ya la pruebo. La sangre. A lo mejor es porque no he desayunado. Dejen desayuno. Mira a ver qué estaba haciendo Leo y se acostó en su cuna. Está cansado mi bebé. Ay, en su cama, ya no es cuna. Ay, mi chiquito de mamas. Pobrecito. Está cansado él. Pero se enojó porque no quiero que agarre los trastes sucios que están ahí, que ahorita voy a lavar. ¿Saben que me he dado cuenta? Que cada vez acabo de limpiar más rápido. Yo no sé si le estoy agarrando una maña o estoy limpiando mal o no sé. Pero no, estoy limpiando bien. Mapié y todo. Ya no me faltan los trastes, me faltan de atender mi cama. Ya mapié todo, me falta nomás aquí la cocina. Pero ahorita mientras está la sopita la voy a mapear. Y luego se acaba de levantar, por eso anda llorón. Y tiene hambre, pero está haciendo la sopita para que coma. Bueno, nos vemos ahorita, amigas. Los ingredientes que voy a usar para mi sopita es verduras mixtas, salsita de tomate, no suiza, también de tomate y sal y agua. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Ya casi acabo de editar el vlog, ya casi acabo de lavar los trastes, me voy a poner a editar el vlog.
de hoy. Son las casi las 4, se me hace. Pero apenas tuve tiempo de ponerme a editarlo, así que apenas me voy a poner a editarlo. Espero acabar rápido para subírselos. Cambio fuera. Aquí está la sopita. Amigas, ya les terminé de editar el vlog. Ahora la banda bien llorón, bien llorón. Ya me harto. Aparte de que anda llorando, se anda portando muy mal. Y llora porque lo regaño de las travesuras que hace. Ponte a limpiar lo que hiciste, ándale. Thank you. Bueno, dejen, termino de lavar los trastes porque me falta todavía acabarlos. Y doy una mapeada aquí en la cocina, que es lo único que me falta. Ya está la sopita, estoy esperando que Pollo traiga algo para hacer de comer. Y voy a terminar de recoger lo que este cabrón acaba de hacer, que tiró todos los CDs. Ay, por fin acabé, amigas. Por fin, ya terminé de todo. La única que me falta es terminar de mapear la cocina. Pero estoy con una hueva de recoger la basura que está en ella. Ya nomás tengo que recoger la basura y darle una mapeada rápido. Ya terminé con los trastes, ya terminé con todo. Ya nomás estoy esperando que llegue Pollo para hacer de comer. Va a traer carne asada, aguacates, aquí hay frijoles. Así que yo creo que me pongo a hacer una salsita. Aunque está la de los tacos dorados de ayer, pero no sé. Mejor hago otra, no sé. Y sí, bueno, dejen, recojo la basura esa. Y ya mapeo la cocina rápido para ahorita que llegue Pollo, ya estoy lista para cocinar. ¿Está Leo? Me dijo que le pusiera Caillou. Apenas se puso a gusto porque ha andado lloroncillo todo el día. Papá. Caillou, I'm Caillou. That's me. Hey, amigas, buenas tardes, ya terminé ahora sí de hacer todo lo que tenía que hacer. Ya va a llegar Pollo, ya tengo el comal prendido para la carne que vamos a hacer. Dijo que no tenía ensayo ahora, así que vamos a ver una película que se llama Daddy's Home. Y también le quería mandar muchos saludos a mi nueva amiga que se llama Mala Villeda. Amiga, ¿cómo te llamas? Ya sé que no te llamas Mala, ¿cómo te llamas? Pero bueno, ella tiene su canal de YouTube, se lo voy a dejar aquí para que vayan y se suscriban y le den su apoyo. Es nueva en esto de estar grabando y todo eso. Pero bueno, aquí se los dejo para que le den su apoyo y espero que les guste. Si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Hey, amigas, estamos viendo una película que se llama Daddy's Home. Creo que les dije hace ratito y lo voy a cambiar de pañal a Leo porque está hecho pipí. Hey, amigas, iba a cerrar las persianas, pero me ganó Pollo. Ya nos vamos a acostar. Ya acabamos de ver la película, está chistosa. ¿Qué? Dice que piensa que lo va a agarrar Pollo. Vente, vámonos a dormir ya. Agarra tu cobija. Mira tus toys, todos tus toys están afuera. Clean todos. Up, clean up. Everybody, clean everywhere. Clean up, clean up. Clean up, everybody. Bueno, pues amigas, pues aquí nos despedimos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Si Dios quiere que descansen bien. Está recogiendo sus juguetes. Bueno, pues amigas y amigos, nos vemos mañana. Que descansen. Gracias por vernos, por comentarnos, darnos un like. Y pues sí, mañana será otro día. Y el cabrón de Leo desconectó la luz. Ok, ve, amigas.
Leo, let's clean up. Papá. Bravo. Oh, estoy cantando. ¿Qué tiene que te hayas pegado? Meant to leave your name and suddenly your face appears, but it's just only one mistake keep us apart.